todo el país, buenas noches. Estamos aquí en la inauguración de la nueva olla Zurana, la capital del sentimiento, la catedral de la pasión. El primero te lo voy a hacer que yo te voy a mostrar todos los detalles únicamente aquí en Telemapi. Cuando mi madre me gestó, dice que fue en la cancha chica y mi madre embarazada tenía barriga de balón y nací en la Ídolo azulano, abate con Nino, ¿será? Bien, todo tranquilo, hermano. ¿Cómo corea la gente, un nombre la gente, eh? No, hermano, ¿cómo uno no se va ya con este espectáculo que se están ofreciendo el pueblo cerrista, contento y feliz? Y si ellos están felices, contentos, yo tengo que estar así también, querido amigo. Sí, para mí que fuiste uno de los más coreados, Nino, te cuento que la gente te quiere mucho, se acuerda de vos y sos un ídolo, pero que está en la retira de todo pueblo cerrista, ¿verdad? Sinceramente yo no tengo palabras de agradecimiento, el cariño, el afecto que me da el pueblo cerrista. ¿Cómo va, Gabriel? ¿YouTube, belleza? Todo bien. Pero vos hablas bien castellano, hablas bien español. Sí, sí. Por ahí sí. Sí, acá viniste y metiste muchos goles en Paraguay, ¿eh? Verdad. Y novedades, por señor. Sí. Espectacular. Sí. Muy bien estar acá con la gente, la fiesta está muy linda y la verdad que estoy muy contento y no hay palabras para decirle gracias. Gracias a toda la gente de Cerro, al pueblo cerrista. Soy de Cerro, de nacimiento. Nada puede con el sentimiento. ¿Vaya, Julito? Todo bien, ¿cómo andamos? Tranquilo. Todo tranquilo. ¿Es justificado, nada? No, hay que enseñarse al pedo. Hay que guardar muchas fotos, muchos recuerdos, así que... Muchos recuerdos. Sí, así es. Sí, que tal, cariño, la gente, esas cosas siempre de vos, ídolo, ¿eh? Sí, bueno, eso es lo más lindo que uno tiene, al reencontrar con todo, así que es muy lindo toda también la noche. Sí, Virgilio, ese gol, ¿sabes? Que te hizo el pase a la barenga. ¿Quién vio no se acuerda de ese gol, ¿sabes? La verdad que sí. ¡Qué golazo! No, la verdad que fue un precioso gol. O sea, la gente, justamente pasado en el video, la gente se acordó, empezó a acordar, como si fuera que metiste hoy, viejo. Y más se acuerda porque fueron tres pases, sacó Bobadilla, la peinó el Tigre y yo nada más la tenía que invocar. Y Oloche, ¿qué tal siempre, cariño, la gente? ¿Cómo se siente que la gente siempre te recuerda? Eso es importante, ¿sabes? Quiere decir que hiciste bien las cosas en Cerro, ¿eh? Bien, yo creo que eso es ratificante y uno siempre está contento por ese lado porque sabe que las cosas hizo bien. Y yo como cerrista muy agradecido a toda esta gente que siempre se recuerda de una persona que ha pasado por esta institución tan hermosa cual es Cerro Porteño. Va con tan iba la muerte, ¿sabes? Y tranquilo, pa. Con este chocolate, ¿sabes? Lleva el muñeco de torta, ¿sabes? Vate, tranquilo. Impresionante la olla. Impresionante la olla, será espectacular. ¿Qué ven tú? ¿Por qué no verás? Allá, para si te la vamos a amar, porque la pesa para ir a poner la cancha. Pesa de dominado, man. De Chetaní, decía, en la época antes pues también era igual la botinera, eso como ahora. Porque ajo a toda mi cuñacia, ¿eh? Antes pues también había así. No, antes no había así. Yo portaba 20. Déjame decir al lorito, Inés. Al lorito, gaités, eso. A mi tía, ya. Ya vaya, puta. Impresionante la gente, aparte, cómo apoyó el día hoy de esta fiesta, ¿verdad? Sí, esto es algo extraordinario. Hay que estar aquí para darse cuenta de toda la dimensión de lo que es un club tan popular como es Cerro Porteño. ¿Qué recuerdo tenés algo así de lo más lindo que pasaste en Cerro Porteño? Y ese es el título de campeón como jugador y el título de campeón como técnico. Sí, ¿verdad? Las dos cosas. Y eso, lógicamente, es una felicidad enorme. Va, amigo. Hace rato como tranquilo, va. Tranquilo, va. Espectacular la gente, ¿eh? Sí, espectacular. Único esto es. Sí, y la gente de Cerro siempre se acuerda de vos y te invitaron, está acá presente. Y los cerristas también, ¿eh? Sí, así es. Sinceramente, no me esperaba este homenaje, ¿verdad? Pero uno siempre con su corazoncito ahí, siempre está presente y bueno, gracias a Dios me tocó y hoy puedo disfrutar. Le encontramos a Mario César, ya que bate con Mario. Es que Rubí se ve, todo tranquilo, no, por ahí, boludo. Mira nomás. No, estaba comiendo pancho, le da la patrona. Ya alimenta de nada. Voy a cumplir algo, pues voy a cumplir algo. Se le cayó en la gente como te quiere. Sí, realmente sí, una sensación única. Volver nuevamente a mi casa donde tuve muchas emociones, mucha alegría, alguna tristeza. Pero realmente lo más importante fue reencontrarme con amigos donde realmente compartimos muchas cosas. Realmente me siento bastante contento y orgulloso a la vez de pertenecer a este club. Impresionante la olla, ¿verdad?
Impresionante, realmente mucho más de lo que me esperaba. Hacemos pirin, baja y hago la mitad. Ya, oye, mamá, ¿listo? Buenas noches, amigo. Y la lleva, tengo varias. Vamos a compartir la felicidad de ser privilegiado de estar viendo esta maravilla. ¿Verdad que es impresionante? ¿Por qué en tu época no era así? Sí, pero... Igual gozaste, ¿eh? Sí, nosotros éramos felices poner la camiseta de Cerro Porteño. Cuando nosotros empezamos, esto no existía. Pero bueno, tampoco importaba mucho eso, porque lo que más teníamos nosotros en la cabeza era tratar de triunfar y hacer las cosas bien. Y gracias a Dios hemos podido salir campeón y ser felices que, por ejemplo, en vida venga a ver esta maravilla que a mí me emociona, porque esta capacidad, este estadio, esto es para sentirse orgulloso como paraguayo.